¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí, señores, bienvenidos. Y bueno, hoy estamos aquí para hacer el segundo vídeo competitivo de mi canal. Bueno, aquí vemos que yo saco a mi Donphan y el adversario saca su Pokémon, que no me acuerdo cómo se llamaba. Su Pokémon, perdón, utiliza Desarme y me quita la bola luminosa, la cual me aportaba doble fuerza con Carantoña. Aquí vemos que pierde unos pocos PS y Donphan utiliza Carantoña. Muy bien, aquí vemos que saca la mitad de la vida, sí, señores. Un Donphan reventando un Pokémon legendario. Aquí lo vemos, ¿vale? Me deja a mitad de vida, me deja jodido, pero él se baja el ataque y la defensa. Muy bien, ahora Donphan vuelve a realizar otro Carantoña. Y como es de esperar, revienta a este Pokémon legendario, un Donphan. Madre mía, cómo se nota que si jugamos bien es posible ganar a cualquier cosa. Es que no hay ningún Pokémon mejor que otro. Aquí nos saca un Suicune y con esto ya evidentemente sí que nos derrota, ya que decidí que este Pokémon ya estaba muy tocado y prefería la verdad dejarlo, que me lo mataran, o sea, me lo debilitaran y así después no tener que perder vida con un cambio. Bueno, aquí vemos que utiliza sustituto, utilizo Carantoña y le debilito el sustituto. Si no hubiera sacado el sustituto, seguramente lo hubiera debilitado, ya que había sido un golpe crítico. Y aquí vemos que utiliza Cascada. Obviamente nos destroza a nuestro Donphan, ya que es súper eficaz. Es un movimiento de tipo agua contra un Pokémon de tipo normal. No sé si es tierra también, se supone que no, pero no sé por qué afecta. Bueno, aquí vemos que sacamos a nuestro Scizor, nuestro querido Scizor, el que nos salva de todos los apuros, sí, señores. Lo mega evolucionamos y utilizamos, no me acuerdo, utilizamos, a ver, Danza Espada. Eso es, para bustearnos así un poquito y para tener las cosas aseguradas y no arriesgarnos. Bueno, aquí vemos que utilizamos, que utiliza Viento Afín y no ha sido en vano el busteo, ¿vale? Porque digamos que ha sido como un movimiento el cual no quita joder, ya me saldrá, no quita vida. Y bueno, aquí vemos que utilizamos un Tijera X y evidentemente nos cargamos a Suicune, sí, señores, es súper eficaz y además con el busteo era muy fácil cargarnos a este Pokémon. Nos saca un Talonflame, el jodido Talonflame. Este Pokémon siempre nos trae problemas contra nuestros Pokémon de tipo bicho o planta. Vale, sacamos a nuestro Dragonite. Aquí vemos que utiliza Llamarada. Nos quema y a mí se me ocurrió bustearme. Sí, señores, utilizo Danza Dragón ahora mismo. A ver, ahora mismo utilizo Danza Dragón, ya que me hacía mucha falta contra este Pokémon. Me había quemado y me hacía mucha falta. Aquí vemos que utiliza Pájaro Osado, me matará y no me mata. No me mata, muy bien. He utilizado Danza Dragón, aquí lo vemos. Ya sabéis que Danza Dragón sube las características de ataque y de velocidad. Vale, ¿qué va a pasar? Con restos me recupero un poco. ¿Qué va a pasar? Que nosotros ahora nos hemos subido la velocidad. Se quitan los efectos de Viento Afín y bla bla bla. Nos hemos subido la velocidad. Ahora somos más veloces que este Talonflame. Y utilizamos Enfado, ya que el quemado nos quita daño, o sea, reduce el daño. Si no hubiera sido por el quemado, lo hubiéramos matado. Vemos que utiliza Pájaro Osado y evidentemente acaba con nuestro Dragonite. Una pena, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos queda un Scizor, el cual Talonflame lo revienta con un Llamarada. Es decir, es obvio. Mirad la vida que le queda a Talonflame. ¿Qué podemos hacer con un Scizor que pueda aprender Puño Bala? Muy fácil. Reventar a este Talonflame quedándole poca vida, ya que es un movimiento poco eficaz contra Talonflame debido a que es un Pokémon de tipo fuego volador. Bueno, hemos ganado esta partida de hoy. Tengo más partidas que no son tan buenas, son así malillas o que se retiran o cualquier cosa así. Bueno, esto tampoco ha sido nada en especial, pero me ha gustado y he dicho, coño, pues la grabo y la subo al canal. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like si es así, que suscribáis si no estáis suscritos, que ya sabéis que me ayuda mucho. Y hasta la próxima. Adiós.